Bueno, Pablo, la verdad, un placer tenerte acá en mi canal. Bueno, yo miro tus vivos, tus videos, me gustan mucho, aprendo mucho también. Y bueno, me dijiste que mi video te gustó, pero había cosas que querías aclarar y profundizar, ¿no? Exactamente. Yo vi tu video ayer, creo que ayer mismo Sí, hablamos sí. sobre este tema. Hace 3 días Me lo subí. gustó mucho cómo encaraste la cuestión del peronismo, el posicionamiento que tomás. Yo comparto bastante. Sí me pareció que había algunas cuestiones que se podían reforzar un poquito o profundizar y algunos temas ahí conceptuales para problematizar y quizás debatir, Claro. pero amablemente. Y en realidad ese video es un video opinión. Yo cuando hice la encuesta de los videos, esa era mi posición de por qué no soy peronista. En realidad, bueno, por eso me limito también a hablar de Perón y no a otros conceptos, como por ejemplo puede ser Isabel, por ejemplo, viste que no hablo, porque en realidad el foco mío es Perón en sí, mi crítica hacia él. Obviamente, por ejemplo, la injerencia de Inglaterra fue fuertísima y yo la paso más o menos como medio como de largo, no porque esté ignorándola, ¿no? Después voy a hacer un video hablando de por qué Inglaterra es el enemigo más grande que tiene la Argentina. Pero bueno, ahí voy a ser más específico. Pero bueno, por eso hago foco en Perón y en mi crítica a él y ese es el enfoque que tengo. Pero bueno, podemos empezar por donde arranca lo que yo llamo el dominó que va llevando a la gran crisis. El golpe del 55, el conflicto con la iglesia. Bien, el conflicto con la Iglesia Católica que atraviesa el peronismo, te diría que es uno de los conflictos más atípicos de la historia argentina. Atípico. Sí, distintos historiadores plantean que si bien ha habido enfrentamientos entre el poder civil y, digamos, la masa del clero, podemos pensar en la Revolución de los Apostólicos, la época de Rivadavia, en su momento Rivadavia quiso comenzar este proceso de secularización del Estado. Podemos considerar también el debate que se da entre los propios conservadores Ah, por la dale. ley de educación o la ley de matrimonio civil, que justamente tenía que ver con aumentar las competencias del Estado frente a lo que era la Iglesia Católica. Pero de todos esos conflictos, particularmente el que tuvo como protagonistas al peronismo y la Iglesia Católica en la década de 50, no tiene antecedentes en la historia argentina. Y es uno de los más radicales, si lo pensamos, a nivel continental. Digamos, de mayor escala, sí, por el mismo periodo, se me ocurre la Revolución de los Cristeros en México, pero no hay otra cosa de esa escala, de esa virulencia en nuestra propia historia. Vos ahí planteaste lo que tenía que ver con las legislaciones, pero lo cierto es que el conflicto empieza un poco antes. Es difícil de encontrar una raíz. Hay una historiadora, ya te digo el nombre, y tiene un trabajo que se llama El peronismo y la Iglesia Católica. Me lo había dejado en apunte, no lo traje acá. Bueno, que lo que plantea es que no hay una raíz clara del conflicto. Perón y la Iglesia tuvieron una coincidencia de intereses en la época de la Revolución de Junio, en su momento, que tuvo que ver con la implementación de la educación católica en las escuelas, con el posicionamiento nacionalista del movimiento de la Revolución de Junio, y que, digamos, provocó que la Iglesia apoyara inicialmente a Perón y lo apoyara Bueno, bastante. sí. Bueno, Sí, es cierto. el peronismo es católico fuertemente, pero me dijeron que no era tan fuerte el Nila vínculo. Caimari, muchas gracias. Es exactamente Nila Caimari. Acá alguien lo puso en los comentarios. Se me ha ido el nombre. Me dijeron que el peronismo era católico, pero no era clerical, o sea, como que el tema de la iglesia. Exactamente. De hecho, una de las verdades peronistas habla de que es un movimiento profundamente cristiano. Podríamos ser más cristiano que católico, quizás. Lo cierto es que Perón tuvo como una apertura bastante importante con el tema de la libertad de culto, hacia las iglesias protestantes y otros. Dentro de esta noción hay que entender que hubo una inspiración importante que tuvo que ver con la doctrina social de la iglesia,
que inspiró parte de lo que fueron las políticas sociales del peronismo. Ahora, con esta noción, lo que a mí me interesaría plantear es lo siguiente. Hubo un conflicto de disputa en lo que es el espacio de influencia. Hasta ese momento, la cuestión de los pobres tenía que ver con la caridad en el imaginario. El peronismo y, por ejemplo, la Fundación Eva Perón comenzó a ocupar desde el Estado espacios que históricamente correspondían a la caridad o a la iglesia. Y si queremos al proselitismo, que muchas veces ensayaban algunos que, por más que tuvieran un desprecio fuertemente clasista hacia las clases trabajadoras, ensayaban un poco de caridad católica. Esta cuestión que lo podemos pensar desde las típicas contradicciones del conservadurismo. Por un lado lo que es lo público, por otro lo que es lo privado. Lo cierto es que el peronismo chocaba con un interés, y esto empezó a verse sobre todo en algunas declaraciones que ya muerta Perón, hace Perón sobre la cuestión del cristianismo y el peronismo. Hay que pensar que era la Iglesia Católica de hace 70 años, estamos hablando. Y que como tal, obviamente, era previa al Concilio Vaticano II, era una iglesia mucho más conservadora, una iglesia que había apoyado al fascismo, o bueno, las autoridades eclesiásticas en su momento, o en general cualquier gobierno de carácter anticomunista, como lo habían hecho con Perón, y que en ese contexto hay que pensar que para el peronismo, el cristianismo peronista era mucho más puro que el cristianismo católico. Para, Sí. o sea, vos lo que estás diciendo es que había una lucha entre el peronismo y la iglesia por la caridad. O sea, que la caridad que antes hacía la iglesia la quería hacer ahora el peronismo desde lo público, ¿sería? ¿O No cómo? por la caridad, sino por el espacio del referente moral, si querés, que vela por los pobres o por los más necesitados. No, no era el conflicto en términos de caridad. Es difícil pensar esto, pero si yo me hubiera parado a principios del siglo XX, identitariamente, a la mayor parte de los católicos los diferenciaría. Por un lado, el ser argentinos, obviamente, y en segundo lugar, el ser católicos. Era la segunda referencia más importante. Pensaban en las fórmulas de nuestros juramentos, incluso. Y de repente, ciertos espacios que históricamente ocupaba la iglesia estaban empezando a ser cooptados por el peronismo. Esto lleva a un conflicto de interés. En vida, por ejemplo, gran parte de la relación con el Estado del Vaticano había estado en manos de Eva Perón. Algunos plantean que quizás es la muerte de Eva lo que en su momento Favorece el lleva al conflicto. conflicto o agudece. Lo cierto es que Perón no había tenido que encarar personalmente y de forma muy estricta la cuestión católica hasta después de la muerte de Eva. Claro, como que tenía mejores modos Eva de tratar con la iglesia que las que tenía Perón. Exactamente. Lo mismo empieza a ocurrir con algunos referentes de el clero que empiezan a tener algunas declaraciones que son un poco incendiarias hacia el peronismo. Este es un conflicto que de a poco va escalando hasta que del 53 al 55 es enorme, digamos. Básicamente, las misas se convertían en espacios para protestar contra el gobierno, el famoso Corpus Christi del 55 convertido en una marcha opositora. Quiero destacar esto porque no es que las leyes hayan empezado el conflicto, sino que fue un conflicto que se fue gestando y podemos entender las leyes que empieza a sacar Perón después, si queremos casi de forma provocativa, como parte de un conflicto ya iniciado. Claro, como Igual. reacción de Perón a un conflicto previo, decís. No por eso, sino porque ya venían, o sea, había algunas legislaciones ya tenían en mente, como la cuestión de la educación laica y demás, pero por ejemplo, si saca una ley Perón en algún momento, legalizando la prostitución y otra serie de Claro, cuestiones, más que ya polémicas. tenían, sí, que tenían era una forma de atacar, era Claro. como decir, mirá, mirá, vos presioname y yo te meto el dedo. La interpretación que yo hago es que en realidad Perón tenía varias leyes que quería sacar, pero al tener esa relación positiva con la iglesia le era difícil. Una vez roto ese conflicto, él tiene vía libre y tira las leyes que él ya tenía premeditadas, pero bueno, también ahora con esto que me decís,
Es como que, bueno, tiro las que quería y de paso tiro esta para terminar de romper la relación. Exactamente. Hay que pensar que en el imaginario, esto que vos planteabas de igualar la situación de los hijos bastardos a las de los hijos legítimos, era un cambio enorme de pensamiento y de mentalidad en esa sociedad. No es algo menor, hay que pensar que, por ejemplo, Eva Perón era el producto de una familia, digamos, de la segunda familia de un hombre casado. Esto no lo hace acá Lucas, está planteando esta cuestión. El peronismo, esto no lo hacía menos cristiano, justamente. El peronismo era muy cristiano. Lo que hacía y lo que planteaba en su momento era la idea de que en realidad el peronismo era aún mejor como cristianismo que el cristianismo de los católicos. Bueno, está buena la aclaración. Es mucho más profunda de la interpretación que yo había hecho. Pero bueno, en el 52 tiene un bloqueo. Va, sí, de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? En el 52, en el 51. Hay una serie de presiones que son tanto diplomáticas como económicas en aquel contexto y que tienen que ver no solo con lo que digamos, la ideología de Perón, sino con el posicionamiento geopolítico de Perón. ¿Cuál era? Pero él tenía el posicionamiento de no meterme, ni para un lado ni para el otro, yo no me meto. Exactamente, la tercera posición, que era una posición, digamos, histórica de la Argentina, o sea, la neutralidad Sí. ante la Primera Guerra Mundial la llevaron adelante tanto los conservadores como los radicales, y que, digamos, a los ojos de Perón tenía que ver con aprovechar la posible emergencia de un conflicto internacional para que Argentina haga de proveedor de materias primas al mundo. A cualquiera de Entonces, las dos posiciones también. a cualquiera de las dos posiciones. El no comprometerse directamente con uno le hubiera permitido vender o tener socios en cualquiera de esos lugares. El problema es que además, digamos, el peronismo tuvo una serie de medidas de corte nacionalista, una serie de críticas al imperialismo norteamericano, que obviamente no gustaron tanto en Washington y que generaron una continuidad de una serie de estrangulamientos que empezaron con la Revolución de Junio. En la Revolución de Junio, Argentina ya había sido aislada diplomáticamente por el gobierno norteamericano, ya se le había hecho un embargo para la compra de armas y otras cuestiones. Eso se mantiene, pero sobre todo tiene una consecuencia muy grave con lo que es en su momento la cuestión del Plan Marshall. El Plan Marshall, de esta serie de créditos que da el gobierno norteamericano para recuperación de Europa, establece, entre otras cosas, que los créditos y el dinero norteamericano no se van a poder utilizar para comprar productos argentinos. Argentinos, sí. Eso, digamos, arruina una coyuntura de precios que hubiera sido excepcional. Sí, tal cual. Eso está lejos de ser libre mercado, Sí, ¿no? sí, Estamos sí, todos de sí. acuerdo con eso, digamos, claramente en una política de libre cambio. Y que no le permitió a Perón aprovechar una coyuntura que hubiera sido mucho más beneficiosa. Al mismo tiempo, se enfrentan otras limitaciones del sector externo que tienen que ver con. Estoy tratando de decir esto Sí. rápido, o La digamos, ¿no? lira de Inglaterra, que no se podía convertir. Exactamente, esa fue una problemática enorme que no la pude usar directamente para comprar los productos o los equipos a Estados Estados Unidos Unidos, claro. y, digamos. Dificultó enormemente la posibilidad de adquirir los insumos Claro, industriales. no solo no podían vender a Europa, sino que tampoco podían comprar en Estados Unidos porque el dinero de Inglaterra que tenían no lo podían usar para nada, más que para comprarle a Exactamente. Inglaterra. Exactamente. Que igual también fue por eso que en su momento se habían dado las nacionalizaciones de empresas y servicios y esas cuestiones, que era aprovechando eso. Pero también tenías un límite. La otra cuestión es que también es cierto que esto que vos decís, el conflicto con la sociedad agraria, hubo un proceso por el cual vos estuviste limitando en cierta forma los estímulos a la producción agraria por una cuestión muy sencilla, que es vos estabas aplicando lo que podríamos decir retenciones a través del IAPI y con el tiempo el campo disminuyó tanto su inversión,
como el volumen de producción que tenía. Con un agravante. No puedo. Vos tenés históricamente la necesidad de ciertos insumos en Argentina. Esos insumos requieren, esos insumos para la industria requieren que vos exportes fundamentalmente materia prima, que es donde obtenés gran parte de las divisas. Claro. Argentina seguía necesitando divisas, pero producía, tenía menores exportaciones en el sector primario. Eso hace que se estrangule la balanza comercial y genera esa crisis que se empieza a gestar en el 51 y que trae dificultades para el segundo gobierno de Perón. Por eso esto que vos decías, Perón toma como una política más de ajuste, si queremos, en realidad restringe un poco el gasto público, disminuye, obviamente ya no continúa el proceso de nacionalizaciones y demás, además de que hubo una coyuntura también de, si queremos, De de acuerdo. sequías que dificultó al sector rural y su desempeño. Y por lo tanto, por ejemplo, ya en ese segundo gobierno, Perón estaba buscando que vengan capitales extranjeros. Se intentó un acuerdo con Standard Oil de California para Claro. explotar los recursos petrolíferos. Perón fue un tipo Eso, dinámico y pragmático. sí, eso produjo reacción en el sector nacionalista. Exactamente, hubo un sector del nacionalismo católico, el mismo que también se identificaba con la Iglesia Católica, que obviamente vio en esto una falta del peronismo. De Claro, todas formas, esa serie de medidas se tomaron después, los digamos, militares por están el divididos en dos, o sea, los nacionalistas y el sector más nacionalista, me refiero de industrial, y el sector más liberal. Y ahí sí, rompió con ambos. la distinción que se suele hacer es una vertiente liberal del ejército y una vertiente nacionalista. Dentro de la nacionalista, incluso un sector, si queremos, filofascista. Claro, Si también. tuviéramos que decir la vertiente liberal, uno podría pensar en Justo, podría pensar en Aramburu, Lanusse, Videla. Si pensamos en la versión nacionalista, uno diría Uriburu, Ramírez, Lonardi, Onganía. Onganía venía del nacionalismo católico, después tuvo ministros ortodoxos, pero venía de ahí. Y en cierta forma Galtieri, Galtieri también venía más de esa vertiente, si queremos. Sí, puede ser. Entonces, dentro de esas vertientes, lo que pasaba es que había una históricamente liberal, mucho más alineada con las élites tradicionales del país, que tenía una fuerte presencia en la Armada, que de por sí ya tenía un rechazo al peronismo, si queremos, Desde el previo a inicio. la llegada de Perón a ser presidente. Y Por del eso. otro lado, Por eso dicen sí. que el antiperonismo nace antes de que aparezca Perón. Sí, porque digamos, había una expresión de rechazo que hizo de Perón el representante de los males de la Argentina, previa a que Perón se convirtiera en el referente del movimiento obrero. Hay un episodio muy particular en el cual, frente a las presiones del sector opuesto a Perón, la CGT llama a marchar por la Secretaría de Trabajo y Previsión, no por Perón, por la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Por qué? Porque en ese momento, para el movimiento obrero, apoyar a un referente de una dictadura militar era algo ruidoso. Era complejo. Entonces hay que entender que en eso también Perón fue pragmático y también fue un producto del proceso histórico en el cual se vio envuelto. Sí, tal cual. Entonces, entre esas dos ramas, históricamente, había una disputa. Y Perón había sido más cercano al nacionalismo, siempre, digamos. Perón lo podíamos identificar tranquilamente con cierta vertiente del nacionalismo católico más light, si queremos. No era la más corporativista. Recomiendo esto que estuve trabajando en otros videos, que es el tema de la relación de Perón con la comunidad judía. Pero ¿qué pasa? Ahora de repente Perón, que nunca había logrado peronizar en conjunto a las Fuerzas Armadas, enfrentaba una oposición más amplia, que es lo que termina conduciendo al golpe del 55. A mí lo que me llama la atención es que viste que uno no dijo nada que pudiera catalogarse de zurdo. Sí, la verdad que no sé, pero bueno, no le di muy La importancia. confusión en internet. Sí, no le di muy importancia.
Si no, va a No, quedar en no, el video sí. después. Estabas con el tema de la oposición a Perón. Sí. Y estos, digamos, junto a una oposición que era también de clase, también de los partidos tradicionales y demás, digamos, esto sirvió como un bloque. Ahora, es esa vertiente la que lleva adelante primero el bombardeo de Plaza de Mayo. Hay que pensar que el bombardeo de Plaza de Mayo es parte de uno de los tantos intentos de golpe de Estado. Perón había enfrentado otro intento de golpe de Estado anteriormente. Hubo atentados en el 53. Vamos, O sea, hubo otros intentos de derrocar a Perón. Lo que hay que entender es que en ese contexto, lo que termina ocurriendo es que un sector decide hacer algo que no tenía tampoco ningún antecedente, que era bombardear la propia capital del país. Y el bombardeo de la capital del país lleva el conflicto, no solo el de la Iglesia Católica y el peronismo, sino el conflicto peronismo-antiperonismo a una escala sin precedentes. La violencia que alcanza ese conflicto no tenía ningún antecedente como para que se produzca un bombardeo sobre población civil. Obviamente habrás visto las famosas fotos de los aviones con la consigna Cristo vence. sí. Claro. Bueno, no es que el bombardeo lo haya mandado a hacer la Iglesia Católica, no. Fue No, un no. sector digamos, de la aviación aeronaval, fundamentalmente de la Marina, con los partícipes, pero que estaban identificados con la Iglesia Católica en este conflicto contra Perón. Ahí, ¿eh? Ah, no, Dice, no, no. no, yo me voy viendo ahí qué pasa. No pasa nada. Claro. Bueno, ahora Perón, cuando apenas pasa eso, en realidad lo que declara es la guerra, el conflicto armado. Él dice, caerá uno de nosotros y van a caer cinco de ellos, como que 5 por 1 no va a quedar ninguno. sí. Así. Como que primero yo creo que en realidad lo agarra mal parado, él no sabe qué hacer y en la desesperación sale a hablar antes de pensar. Después cuando piensa, él toma otra decisión. Bueno, es que hay que pensar el impacto. Tenías la capital de Buenos Aires bombardeada, cientos de personas asesinadas, mutiladas, carbonizadas. Porque se utilizó, digamos, munición antiaérea. Y de hecho hubo un ataque terrestre, no fue solo el bombardeo, sino que hubo una fuerza de comandos de Marina que se dispuso a tomar la Casa Rosada. Y hubo enfrentamientos terrestres. Fue de una envergadura Sí, heavy. Sí. grande. ¿Y ya había pasado en algún lado esto de que el ejército bombardee a su propia población de esa No, manera? no. En un acto así que no, sin declaración de De guerra guerra, previa, claro. sin nada, No, porque no no. había una guerra civil. De Era hecho, un ataque al gobierno directo. sí fue Bueno. un ataque, fue una conspiración, Sí. digamos, ¿no? No fue algo aclamado a voz abierta. Ese día, originalmente, los aviones que tiraron las bombas iban a tirar flores Flores. sobre la Casa Rosada y alrededores. Y bueno, en realidad, por ejemplo, el ataque Allende fue directamente a la Casa de la Moneda, no, o no hubo sobrepoblación civil. No, fue directamente a la Casa de la Moneda. Claro. Por eso te digo que no es lo mismo, además porque cuando los golpistas ya estaban derrotados, hubo algunos aviones que siguieron pasando ametrallando población. ¿Acá? ¿Sí? O sea, Bueno, no cuando sabía. ya no, ya estaba claro que hubo un par de vuelos extra, que digamos, ya estaba claro que el golpe había fracasado. Y que ametrallaron, digamos, al RAF porque sí. Sí, yo había, o sea, sabía que habían pasado, pero decían que era un vuelo rasante, ¿no? Que habían pasado ametrallando, pero bueno. No, no, Igual, también pasaron. no era de extrañar igual. O sea, hubo un par de disparos más gratuitos ahí. Claro. Bueno, después estos huyeron a Uruguay, esta gente. Salieron desde Morón, mi barrio.
desde la base de Morón, porque después huyeron a Uruguay. Igual interesante Uruguay, porque Uruguay siempre fue la base de la derecha argentina, porque por ejemplo, Rosas cuando se exilia no va a Uruguay, se va a Europa directamente, San Martín también. Sin embargo, los liberales Los siempre, unitarios los unitarios siempre van a se Uruguay. exiliaban en Uruguay. Sí, 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 sí. Es muy particular eso. Sí. ¿Cómo se entronca nuestra relación con otros países en cuanto a estos conflictos políticos? Ahora, de todo esto, vos lo que tenés es cómo de repente una alianza amplia que ha incluido a sectores, digamos, el visto bueno de la Iglesia Católica, del nacionalismo católico, de las Fuerzas Armadas y demás, se cae por montones de factores. Pero que de por sí tiene una oposición histórica que simplemente sumó elementos. Vos tenías, obviamente, a los partidos tradicionales, a los radicales, a los socialistas, a los conservadores, los liberales. También se oponían los comunistas, ¿no? Obviamente, se Pero oponían a Perón. en ese momento no había muchos radicales porque el radicalismo se dividió en dos. Bueno, ya venían divididos de siempre y El uno. radicalismo nace de una división. Sí, y después uno de las dos alas radicales se une al peronismo. No se une, ojo. Había dos vertientes del radicalismo. Una era la Unión Cívica Radical Intransigente, con su principal referente Ian Frondizi, que fue opositor al gobierno de Perón, que denunció el intento de negocio con la Standard Oil. Y después tenías la Unión Cívica Radical del Pueblo, que tenía su principal referente en Balbín. La del pueblo podríamos considerarla que era la rama más antiperonista. Y la intransigente, en realidad, era intransigente porque consideraba que incluso si se era opositor al peronismo, no se debía transar con los militares o con quienes habían derrocado a los radicales anteriormente. Frondizi no es que se une al peronismo. Frondizi comparte. No, no dije eso, ¿eh? No, dijiste que una versión de Un ala del radicalismo, no de los referentes. Ah, sí, pero Sí. cuando surge el peronismo, en las elecciones de, digamos, contra la Unión Democrática, hubo una parte del radicalismo, pero chiquita, que no era Chiquita. ni la Unión Cívica Radical del Pueblo ni la Intransigente. Pero yo hablo de la gente, ¿eh? De la gente que era radical. Porque Ah, sí. Sí, Ante hubo. Irigoyen era el más popular, la mayoría de la gente era radical. Cuando nace Perón lo toman como una evolución del irigoyenismo, una versión mucho mejor, y se terminan uniendo a Perón. Y ahí es cuando Perón después termina teniendo de cada 10 argentinos, creo que 7 eran peronistas. Bueno, sí, efectivamente hubo muchos nacionalistas populares, si queremos, que se habían identificado originalmente con el irigoyenismo y que vieron en el Perón una continuación. El que mejor lo expresa esto es Jaureche. Jaureche se considera a sí mismo un líder, no un líder, un nacionalista. Empezó en el conservadurismo, el papá era conservador, era político conservador. Ve en Irigoyen a un representante del nacionalismo popular. Y después dice, bueno, es Perón el referente. No 7 de cada 10, Es mucho pero eso, sí al menos 6, 5 de 5, cada 6. 10 y quizás 6. Y pero hoy para ¿Sí? vos, ¿cuánto hay de los argentinos, de los 40, de los 50 millones? ¿Cuántos son peronistas hoy para vos? No, que sean peronistas, que sean peronistas, y yo creo que tenés aproximadamente un 30%. Que sean peronistas. Que voten al peronismo No, y no, no, fíjate que hay no me un. refiero a votar, me refiero a que se No, consideren que se peronistas. identifiquen peronistas, Claro. para mí tranquilamente andamos, un inconsciente ahí, entre el 25 y el 30%, que, digamos, identitariamente peronista. Y después tenés más amplio, digamos, simpatizantes y demás que son un histórico 50. Y lo podés ver Es que por tranquilamente en las eso te digo, elecciones. para mí no son tan pocos. Yo creo que hoy el 40% de los argentinos son peronistas, nada más que los mismos peronistas no han votado al peronismo. Por eso se ve esa mezcla en las elecciones, ¿no? Es lo que pienso yo. Y yo creo que en esa época tranquilamente pudo haber sido un 6 de cada 10. Porque era demasiado popular. A lo que voy,
Antes Irigoyen era recontra popular. Después, cuando va Perón, Irigoyen se hunde en la fama, me refiero. O sea, ya después nadie se acordaba de Irigoyen, ya pasó a ser Perón. Perón crea sus propios seguidores y trae seguidores del radicalismo. Y trae, o sea, Perón era muy bueno para juntar gente para su molino. Yo creo que tranquilamente 6 de cada 10 en esa época, te hablo de la época del auge de Perón. O sea, Sí, sí, sí. en el 50 No, te hablo. igual Perón en todas las elecciones que se presentó Sí. después del 46, siempre sacó más del 50 y el 60%. Claro, por eso ves, a eso es lo que voy. Pero bueno, Sí, sí. ese no lo podemos comprobar, es mera especulación nada Es más. especulación, Sí, habría sí, que, sí. digamos, sería muy difícil Sí, medirlo. sí. Pero sí, sí hablamos de un apoyo mayoritario. Sin ningún tipo de discusión. O sea, está claro que no se hubiera podido vencer a Perón en las elecciones. Perón no perdió ninguna elección en su vida, ni estuvo cerca de perderla. Bueno, la del 46 fue por poco, pero en las posteriores nunca estuvo cerca de perderla siquiera. Así que el apoyo estaba. Claramente el golpe de Estado era la única herramienta de la que se ponía en ese contexto para derrocar a Perón. Ahora, lo que sí hay que entender es que lo que sigue después tiene que ver con que tampoco los que se oponían al peronismo tenían una, digamos, una dirección única o un planteo común de qué Claro. seguía. No, eran varias Era. ramas. Por eso yo lo planteé igual en el video, que eran muchas cosas como que se unificaron para ir en contra. Claro, por eso después de que Perón ya no está en el poder, vos tenés 18 años, en realidad tenés un primer periodo que podemos llamar el empate entre el 55 y el 66, en que no se puede imponer ningún proyecto sólidamente. El nacionalismo católico de Leonardi dura 2 meses. Viene Aramburu, Aramburu se escuda en la represión que supera todas las anteriores para llevar adelante un programa de características liberales. Pero en el medio, bueno. Prohibió decir Perón, Sí, un sí, sí. proceso, si querés, iconoclasta, destruir todo lo que tenía que ver con el peronismo. Ahora, todos los gobiernos que siguieron fueron gobiernos bastante limitados debido a que la propia proscripción les sacaba legitimidad y a que en su proyecto no tenían un apoyo unánime. Tal cual. Bueno, El propio Frondizi. ese es el error de Frondizi, porque él se limita al poder, o sea, él dice, bueno, lo dejo afuera, Perón, pero está dejando afuera un apoyo que te podría haber dado el poder, bueno, sí, la legitimidad de haber bancado el proyecto tenía Frondizi. Que por eso yo creo que Ojo, tendría que haber cumplido con dejar volver a Perón. ojo, en ese contexto, Frondizi lo que hace es pactar con Perón, y Frondizi tiene en su propio proyecto, él dice, un nacionalismo de fines, no de medios, porque lo que se proponía era industrializar y convertir en potencia a Argentina con capitales extranjeros, y toma una serie de medidas, ¿no? La ley de asociaciones profesionales, un aumento en salarios, que eran para justamente granjear el apoyo del peronismo. Pero Frondizi lo que tiene es que después de su primer año de gobierno tiene una escalada inflacionaria, una serie de dificultades que permiten que los sectores militares que dudaban de la fiabilidad de Frondizi por su pacto con Perón, le hagan los famosos planteos. No es que Frondizi simplemente decidió. No, A no, Frondizi lo presionan, tenía presiones, no sí, por solo supuesto. para reprimir al peronismo, igual después aprueba con INTES el plan de conmoción interna del Estado, que fue un plan represivo en escala que tuvo miles de detenidos, pero además le colocan a un ministro de Economía, el cambia a Frigerio, en su momento, por Alzogaray. Y Alzogaray tiene una famosa frase que todos ubicamos, pero sobre todo nuestros abuelos, le preguntamos qué es hay que pasar el invierno. Que fue, digamos, el eslogan del ajuste que Frondizi no se había propuesto inicialmente, pero que terminó siendo parte. Por eso lo que ahí Frondizi representa muy bien esta idea del gobierno limitado. Incluso un gobierno que tenía un proyecto y no lo pudo llevar adelante durante Tal su cual. propia gestión.
Igual a Frondizi lo que le perjudica mucho fue el pedido de Estados Unidos de mediador con el Che Guevara, con Cuba, que él termina recibiendo al Che Guevara acá en Argentina, y ahí todas las dudas que tenía la oposición con respecto a Frondizi. Hay una famosa portada, no me acuerdo si es de Caras y Caretas, que está Frondizi besuqueándose con el Che. Sí. Claro, Porque Frondizi quería abstenerse en la expulsión de Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Digamos, fue contemporáneo a todo ese proceso. La Revolución Cubana fue con Frondizi en el gobierno. Por eso el gobierno que después más sólidamente se impone es el de Onganía. Vos tenés 11 años de empate, la Libertadora, Frondizi, Guido, Illia, y el gobierno que rompe el empate es el de Onganía, que fue la dictadura, digamos, más sólida, autoritaria y consolidada de ese periodo. Nuestra última dictadura duró muchísimo en comparación a todas nuestras dictaduras. Duró prácticamente 8 años, de marzo del 76 a diciembre del 83. Pero la anterior también duró mucho más que las anteriores. Duró 7 años. La dictadura que inicia Onganía, que había establecido metas, pero no plazos. Justamente se planteaba esto, nosotros vamos a reestructurar el país. No lo lograron concretar. Eso lo logró el proceso de reorganización nacional. Reestructurar, ¿a qué te referís con reestructurar? Onganía planteaba que solucionar los problemas del país iba a requerir mucho tiempo. Hay una entrevista en la cual le dicen que entre la Revolución de Mayo de 1810 y la Constitución pasaron 43 años y que quizás la Argentina necesitaba un tiempo parecido. Y que algo parecido también planteó Videla. Videla en algún momento planteó que en la Argentina del mañana quizás ya no estén los mismos partidos. Bueno, Onganía planteaba esto de que quizás la democracia republicana no iba a ser parte del armado institucional de la Argentina del futuro. Había nacionalistas católicos en el gobierno de Onganía, pero también liberales, y él mismo, digamos, entre estos sectores había como un apoyo al modelo de Franco también, ¿sí? Dictadura corporativista. Acá dice, hablaron del atentado de la CGT en el acto de Plaza de Mayo del 52. Bayroleto pregunta. Sí. Bueno, yo planteé que hubo atentados durante el gobierno de Perón. Hubo uno de ellos Ah, que claro. supuso Sí. la colocación de una bomba en el subte, digamos, en el subte, en lo que es el subte A, fue explotado debajo de una multitud. O sea que los pone bomba no eran solo los guerrilleros. No, no, no. O sea, los primeros pone bomba fueron los famosos comandos civiles que eran antiperonistas. Sí. Bueno, Bueno, para igual antes los vos, anarquistas. sí, para vos, ¿en qué año? Porque eso es una duda que yo tengo. ¿En qué año Perón cambia? ¿Cuál es el año que vos decís? Acá es donde Perón hace ese análisis de que se equivocó y que tendría que haber tomado otra decisión. No sé si es que Perón cambia. No, no considero que Perón haya cambiado. O sea, sí que ha cambiado, pero no que Pero lo dice él, ¿eh? Yo lo puse en el Yo video. sí. Sí, lo vi, obvio. Perón en el exilio, lejos del poder, y no sabiendo si iba a volver a gobernar. Ojo con esto. Nosotros sabemos con el diario del lunes que Perón volvió 18 años después al país y gobernó. Pero no era algo que hubiera pasado. Digamos, No, no estaban anteriormente. los papeles, decís. No, no era algo que fuera a pasar necesariamente, que fuera claro que iba a pasar mucho menos, y que quizás ni siquiera el propio Perón, esto no lo sabremos jamás, quizás ni siquiera el propio Perón sabía si iba a volver.
a gobernar. Y los tiempos cambian, Sí, ¿y él sí. quería volver a qué? Perón, o sea, en sí se proponía reeditar ese pacto que había logrado entre empresarios, corporaciones militares, si queremos, y sindicatos, pero fundamentalmente entre empresarios y sindicatos, con un movimiento de características nacionalistas. La tercera posición. Pero ¿y cómo lo iba a hacer eso sin estar en el poder? Si él no pretendía volver al poder. Ah, yo digo, ojo, ojo, yo no digo que no pretendía, yo digo que no estaba claro que fuera a volver. Y que, digamos, al calor del clima de la década del 60, él se adaptó discursivamente a lo que estaba en boca de todos. El Mayo francés, la guerra de Vietnam, la guerra de independencia de Argelia, la revolución cubana. Perón no solo tiene esa expresión, hay un momento donde dice, Mao es tan comunista como yo soy comunista. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No Ah, viste porque esa? dice que Mao no es comunista. ¿Eso Sí, dice? bueno, Mao no es comunista, Mao es tan comunista como yo, diciendo, Claro. no, bueno. Sí. No está haciendo comunismo, eso se repetía. Sí, porque Perón lo que hace es adaptar. Un tipo que fue históricamente pragmático, se adapta a los tiempos que corren y toma las expresiones de esos tiempos. Por eso hay una parte donde vos planteás que Perón usa a los guerrilleros para voltear al gobierno de la dictadura, pero los guerrilleros surgieron autónomamente. Sí. Perón no se propuso formarlos. Digamos, la guerrilla, o sea, la guerrilla peronista de Montoneros no provino de cuadros peronistas previos. No sé si me explico. No, 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 sí, No, es no que tuvieron como nace. base. Es que yo dije en el Sí. video que nacen como reacción a la dictadura. Exactamente. Lucas Lanusse, que es el sobrino nieto de Alejandro Agustín Lanusse, tiene un libro llamado Montoneros, el mito de sus 12 fundadores, donde explica cómo se conforma, es su tesis de maestría, cómo se conforma Montoneros. Y no provenían ni eran hijos de dirigentes ni nada. O sea, vienen de fuera del peronismo y adoptan la identidad peronista porque ellos, en su lectura, esto que os decía, el proletariado argentino Era era peronista. peronista. Entonces, el pueblo estaba ahí. Si yo quería estar con el pueblo, tenía que ser peronista. Bueno, con esto, lo que quiero plantear es que había una situación dada y lo que hizo Perón fue apoyar o legitimar a esos grupos, o ese movimiento insurreccional, con la posibilidad de que, bueno, podían allanar el camino para que él llegara al poder. Casi retomando la imagen del bombero piromaníaco. Perón, digamos, era presentado por los empresarios en el 45 como el bombero piromaníaco. Aquel que genera el incendio Claro, después organizando a venía los a pagarlo. sindicatos para pagarlo. Entonces Por eso tuve hace. acertado con mi análisis. Sí, hay un doble juego de Perón. El impulso de las organizaciones armadas discursivamente, ¿no? Sí. El apoyo para legitimar, mientras al mismo tiempo hace su pulseada con Lanusse para que llame a elecciones, sin condicionamiento. Sí. Perón utiliza ese doble juego. Y en el medio él plantea, bueno, esta idea de que el peronismo es como una orquesta, a veces tocan ciertos instrumentos, a veces tocan otros, o un caballo con dos riendas, la izquierda y la derecha. Ahora, cuando Perón vuelve al poder, Sí. Igual acá es donde se distorsiona la ideología peronista desde mi análisis, ¿eh? ¿Por qué? Porque como nace esta rama de Montoneros, Perón la legitima, y ahí empiezan para mí las confusiones de salir de un peronismo que era, bueno, una ideología con su doctrina y todo, a otras ideas del ala izquierda que empiezan a mezclarse. Y ahí empiezan a surgir peronistas, tipo peronistas. Bueno, guerrilleros que no tenían nada que ver con el peronismo, los peronistas que empiezan a no querer a estos nuevos peronistas que en realidad no son. ¿Entendés? bueno, sí, ahí yo creo que muchas veces sobreestimamos la homogeneidad del peronismo desde sus orígenes. Acordate esto, cuando el peronismo surge,
surge de un conjunto de fuerzas, una parte de las Fuerzas Armadas, una parte del radicalismo, otra parte de la militancia católica, y otra parte viene del laborismo, que no eran más que el sindicalismo revolucionario, muchos de base socialista. ¿A qué quiero ir con esto? Que desde sus orígenes el peronismo, por ejemplo, tuvo, o Perón tuvo simpatizantes que pensaban un poquito en el socialismo, en el laborismo, y por ejemplo tuvo otros que eran profascistas y corporativistas, la Alianza Libertadora Nacionalista, por ejemplo. Sí creo que al calor de los 60 y los 70, la amplitud de ideas, o sea, un movimiento de base amplia, fue más permeable a todo. Pero, ¿y entonces en qué año saca la doctrina peronista y Perón los libros que es donde conforma la doctrina? ¿La saca cuando está en el exilio, durante los movimientos guerrilleros, o lo saca antes, cuando él ya está en el gobierno? Porque eso es muy importante. Porque ¿la doctrina peronista? Sí, porque ahí está marcando la cancha Perón con esos libros. O sea, cuando uno pensás en los manuales de conducción y demás, o las verdades, esos son durante su gobierno. Claro. Después él plantea la actualización doctrinaria para la toma del poder a finales de los 60, donde planteaba la idea de la lucha armada. Bueno, entonces yo creo que estoy más... bueno, es mi opinión. Yo creo que sí tenés razón en que hay como una... bueno, como es un movimiento nuevo, nadie sabe qué es, pero bueno, una vez que lo conoces, después todos se alinean ahí. Es como pasa ahora con el movimiento libertario, por ejemplo. Cuando apareció Milei diciendo cosas, y sí, habían macristas, atrás habían mitristas, etcétera. Ahora vos los ves todos con el mismo discurso. A eso es lo que voy. Como acá hay una transformación de algo que nace, después se consolida y después se termina rompiendo. ¿Entendés? Sí. Yo creo que en general esto que pasa con los movimientos no tienen ideologías claras en realidad. Esto acá alguien me va a saltar al cuello. Si tomamos las tres banderas del peronismo, justicia social, o sea, las tres banderas como consignas del peronismo, soberanía política y independencia económica, es algo con lo que puede coincidir un fascista, es algo con lo que puede tranquilamente coincidir un socialista. Son muy ambiguos, decís. Un comunista. Es lo suficientemente ambiguo y amplio. Exactamente. ¿Por qué? Porque la noción de movimiento aspira a ser mayoritario. Esa es la diferencia entre el movimiento y el partido, si querés. En el sentido de que algo que es movimentista aspira a incluir a todos. Incluso cuando tu retórica sea encendida o más o menos combativa, esta noción del peronismo, todos somos peronistas, pero algunos no se dieron cuenta, es porque en la vocación del peronismo está esta idea de todo es peronista, todo lo bueno puede ser peronista. Las expresiones culturales argentinas son peronistas. ¿Me explico? Ahora, en ese discurso tan amplio, obviamente que vas a tener miembros que dentro del mismo movimiento tengan fuertes disputas con otros. Bueno, el año en que cambia, bueno, en el que cambia su discurso, no que cambia. Finales de los 60. El año, o sea, yo te diría que es en ese contexto del 66 al 70. Sí. Que finalmente se adopta. 68-70. Antes de que aparezcan los movimientos guerrilleros. Él ya había... O sea, discursivamente, sí. Él ya venía perfilándose. Y después lo que hizo fue avalar lo que se gestó por su propia cuenta. Sí, o sea, la actualización doctrinaria y la idea del trasvasamiento generacional ya lo había planteado Perón. Pero no es que dio órdenes a que alguien... O no órdenes directas. No hubo un contacto. Ninguno de los fundadores de Montoneros, por ejemplo, conoció a Perón hasta una vez que la organización ya se había consolidado. O Perón nunca les envió nada. Después se ganaron, entre comillas, su lugar por la adhesión, por el rol que tenían. Y Perón lo llamó sus formaciones especiales. ¿Esto estando en el exilio o ya...? Estando en el exilio. Ahora, Perón cuando llega a la Argentina nuevamente,
Lo que se propone es reeditar ese entramado político, social, económico que había sido su gobierno, pero las condiciones históricas eran otras. En el medio hay que decirlo, los sindicatos se volvieron mucho más combativos con Perón en el exilio que con Perón en el gobierno. Y ¿Combativos le... contra quién? En general. O sea, vos decís de hacer quilombo en las calles. Sí. ¿Por qué? Porque el sindicalismo durante casi 2 décadas fue la expresión política de los que no podían tener expresión partidaria. Bueno. ¿Me explico? Sí. En cierta forma se convirtió en la expresión extrainstitucional de una fuerza que no se podía institucionalizar. Por eso... incluso Bandor, acá alguien cita a Bandor, además de negociar con dictadores como Bandor, voy a decir algo que va a sonar polémico. Bandor también era combativo. Cuando Bandor se propone enfrentar a Illia, se llamaba a su forma de encarar las cuestiones, golpear para negociar. Bandor te hacía paro, un paro que era de millones de jornadas laborales, y después se sentaba a negociar. Claro. No digo combativo como clasista, sino como combativo como una fuerza que... era mucho más, si querés, prepotente y conflictiva y que se paraba con mucha más seguridad Más frente al agresivo. gobierno. Tenían un Más ritmo, agresivos. claro. Está bien. Era difícil ahora, y esto fue un gran problema dentro del sindicalismo, readaptarse a la idea de que ahora ya no había que luchar contra el gobierno, sino que había que ser parte del pacto social o del pacto de gobierno. Por eso el rol de Rucci. Sí, ¿los sindicatos rompen el pacto o lo cumplen? Los sindicatos cumplen el pacto en la primera parte. ¿Cuánto sería la primera parte? Meses. No, no, no. Hasta el 74 cómodos. Te diría que o sea, la ruptura definitiva de los sindicatos es en el Rodrigazo, pero las huelgas habían empezado antes. En el 74 ya empiezan las primeras huelgas importantes. Vos ahí planteás que los que rompen el pacto social son los guerrilleros. Sí, es verdad, pero porque los guerrilleros siempre se propusieron la idea de la revolución. Claro. Si la revolución, como de la mano de la lucha armada y demás, no lo va a hacer directamente desde lo institucional, lo vamos a forzar con las armas. Pero lo cierto es que quienes empiezan a, digamos, el pacto social sobre todo requería de la confluencia entre empresarios, de organizaciones económicas y movimiento obrero. Y los que en cierta forma en realidad empiezan a romper el pacto son los empresarios cuando empiezan a sentir los efectos de la crisis del petróleo que dispara el precio de los insumos industriales. Claro. ¿Qué medida toma Perón ante la crisis? Obviamente que no se podía hacer nada, Es que ¿no? no llega, o sea, o sea, la crisis mundial empieza en el 73. Perón, de hecho, por ejemplo, se acerca al radicalismo. No solo está ese famoso abrazo con Balbín, sino que Perón incluyó al radicalismo en el Congreso. Hay que pensar que en el gobierno, el peronismo, la primera experiencia, había gobernado en el Congreso sin la oposición y que Perón se había propuesto afianzar. También se propuso combatir a la guerrilla. Incluso Perón sacó a una serie de gobernadores provinciales, como el de Córdoba o el de Buenos Aires, por considerarlos cercanos a las organizaciones armadas o a los zurdos. Prohibió al ERP, al PRTR en su momento. Pasó a ser la organización declarada ilegal. No, Perón hizo Las cosas, pero decisiones no estuvo esas. tanto tiempo. Ah, sí, pero Luego de septiembre. las decisiones esas, ¿las toma en qué momento? Porque es importante, porque si las toma cuando apenas él asume el poder, y bueno, él termina generando el conflicto. El conflicto ya estaba Sí, planteado. pero me refiero a ver el pacto. ¿Por Vos qué? haces el pacto, pero después decís que lo del ERP está prohibido, ¿entendés? No, no, esto es así. Cuando asume Cámpora,
Montoneros plantea que va a acompañar al gobierno. Claro. E igual hacen algunas acciones contra, por ejemplo, representante de la dictadura que se estaba yendo. El ERP lo que asegura es, no vamos a luchar contra el gobierno de Cámpora porque es el gobierno del pueblo y el pueblo se expresó democráticamente. Sí vamos a luchar contra las empresas y el ejército. ¿Cómo era? El ejército. No me acuerdo si decían el ejército de la burguesía o el ejército del imperialismo, que era como se referían a las Fuerzas Armadas Argentinas. El ERP nunca abandonó las armas. Y de hecho, durante el gobierno de Perón, hicieron varias acciones que en los documentos del ERP, mismos documentos del ERP, dicen, son para que Perón se saque la máscara y demuestre lo que es. Por ejemplo, Claro. cuando el ERP ataca la guarnición de Azul, al otro día, que esto termina Azul, o también con el ataque del Comando Sanidad, Perón después sale a dar discurso con uniforme militar, diciendo, los vamos a aplastar. Ahora, eso ya estaba planteado, y cuando Perón asume, también, bueno, digamos, es que se produce el asesinato de José Ignacio Rucci, que, digamos, fue producto de un comando ad hoc, no fue una orden de la dirigencia de Montoneros, pero un grupo de la FARC y de Montoneros en proceso de unificación, lo asesinan. El conflicto ya estaba planteado. Ahora, ni siquiera estalla con virulencia durante el gobierno de Perón. La ruptura real, Con Isabel. hay una ruptura simbólica, el 1 de mayo, esto que vos ponés en el video, que es la plaza, la mitad de la plaza yéndose. Pero te ¿Eso diría que la en ruptura... qué mes es? Mayo, 1 de mayo Mayo. del 74. Perón, cuando había estado en el gobierno, todos los 1 de mayo hacía este gran diálogo con la multitud argentina, que se había empezado el 17 de octubre, y esa era la primera vez que lo hacía desde que lo habían derrocado. Claro. Después de 18 años. ¿Y qué pasó? ¿Era ¿Se el primer encontró con otro? discurso? ¿Era el primer discurso? Él no. No, era el primer acto masivo. Había habido otras procesiones, todo, pero este era el primer acto Sí, multitud. masivo de 1 de mayo, desde que, de hecho, él había dicho que había que ir con banderas no de Argentina, sino de organizaciones. Por Por eso se ven eso, tantas. sí, pero también por eso, en realidad, los miembros de la tendencia revolucionaria fueron con banderas argentinas que después le pintaron Montoneros, todo en el momento. Ahora, lo que se da es una ruptura ahí que tiene que ver con que se construyó una imagen mental de Perón que después no era Perón. No era. ¿Quiénes construyeron la imagen? La tendencia revolucionaria, Revolucionaria. la juventud, Claro. construyó un Perón ideal. Un Perón que iba a ser el líder revolucionario que fuera el Claro. socialismo, Y fuera un después en la conservador práctica no militar. estaba. Sí, era un Perón pragmático, Sí. militar, anticomunista, originalmente. Sí, aparte Más que hablar es... cambia el concepto de conservador en la época, porque cuando Perón arranca, él sería como una especie de heterodoxo, y con el Sí. paso del tiempo se termina convirtiendo en un conservador, no porque él cambie, sino porque cambia el contexto de lo que se consideraba Eran una otros cosa. tiempos. Sí, Claro. sí, sí. Ahora, igual a los ojos de los sectores más reaccionarios, Perón no lo era lo suficiente. Había que ser más duro. Lo que es llamativo es que Perón se encuentre con un pueblo que no era lo que tampoco esperaba. Un pueblo que le silba a Isabel, que le canta desafiante. Ahora, ahí se da esa primera ruptura. Que si queremos, la tendencia no llega a procesar hasta que se muere Perón. Ahí estaba Perón y Perón no era lo que nosotros queríamos. Y vos decís que gente Ahí no se se da llegó a. cuenta en el medio de la plaza en ese momento, se da cuenta La muchos. mitad de la plaza se va. Claro. Vamos.
la mitad, o sea, la mitad Sí, de la yo plaza lo mostré, literal. se ve una multitud impresionante que yo. Después se vacía la mitad, que se va la tendencia revolucionaria, y lo que ocurre es que Perón se muere un mes y unos días después. Entonces no hubo un Claro. proceso para digerir eso y convertirlo en una toma de postura antes de que muera. Si Claro. bien se había dado esa ruptura, muchos miembros de la tendencia y demás van al último discurso que da Perón, que es el de llevo en mis oídos la más maravillosa música, sin bandera partidaria. Ahora, con Perón muerto, ya no estaba la necesidad de legitimarse por su liderazgo, ya no era conflictivo ser peronista y romper con Perón, y es ahí que se da ese incremento de la actividad armada, que es cuando Montoneros pasa a la clandestinidad en septiembre del 74. Pasa a la clandestinidad y declara, había una pintada que aparecía, plantea Richard Gillespie, que es Isabel no es Perón. Igual se puede decir también, por ejemplo, si no hubiese pasado el discurso, este discurso de mayo, tal vez no se hubiese producido la ruptura que se produjo, y si Perón hubiese vivido más tiempo, tal vez hubiese alcanzado no te digo restaurarla, pero sí a mejorar esa ruptura. O sea, se murió en un momento de Yo pico creo, de sí. conflicto, ¿no? Yo creo que murió dejando toda la posibilidad. Igual él llamó a unirse, no sé qué, pero igual al deslegitimar a la guerrilla, voy a decir esto, va a sonar terrible. Al deslegitimar a la guerrilla y desautorizarla, pero que la guerrilla siguiera existiendo, estaba abierta la posibilidad para que el conflicto estallara a futuro. Efectivamente. Ahora, Perón mismo sacó o sea, apoyó una serie de proyectos legales, como dijimos, que eran llamadas las leyes antiguerrilla, que facilitaban el control social, Perseo Alert y todo eso. No estuvo el suficiente tiempo como para definir un rumbo. Si vos me preguntás, y no sé si yo no sé si el golpe del 76 se hubiera producido de la misma forma o si el proceso hubiera significado lo que fue si Perón no se moría. ¿Me explico? Obviamente que esto es Sí, contrafáctico y sí, no podemos sí, sí, saber sí. nada. Estamos en la parte del video que yo Esto, soy completamente contrafáctico. obviamente que está claro que la muerte de Perón allanó el camino para que el Sí, conflicto el al interior del quilombo. peronismo estallara y si bien Isabel no necesariamente fue un cambio de 180 grados en lo más mínimo de lo que quizás había hecho Perón, no contó con la legitimidad que en su momento tenía propio representante del movimiento. Pero a ver, repetime eso que quisiste decir del tema del golpe del 76. Si Perón hubiese estado Si vivo. Perón no hubiera estado Sí. vivo, no sé si se hubiera podido producir el golpe en esos términos en que se produjo. En gran parte fue posible debido al enorme conflicto y a la triple crisis política, económica y social del gobierno de Isabel. Que Isabel no necesariamente tomó medidas contrarias a lo que hubiera hecho Perón, pero sí contaba con mucha menor legitimidad y aval político que el que encarnaba el movimiento peronista. Pero ¿no te parece que el contexto de debilidad del gobierno, de división, de movimientos de izquierda que hacen reaccionar mucho más a la derecha? O sea, a lo que me refiero, básicamente, ¿vos crees que Perón hubiese bancado un nuevo golpe? No lo podemos asegurar. No sé si que hubiera bancado, pero que un derrocamiento a Perón hubiera sido mucho más difícil para una coalición golpista que el derrocamiento a Isabel en la situación. Sí. Y un derrocamiento mucho más débil, por ejemplo, con un Perón mucho más ido, si queremos, de la realidad, podría haber desencadenado quizás un conflicto mucho mayor con la dictadura. ¿Me explico Sí, esto que sí. planteamos del 55? Con Perón vivo, ojo, es contrafáctico, no Sí, sí, sabemos. sí, sí, Lo que sí. Sí, sabemos es que sí, sí. la muerte de Perón allanó el camino para que aumente el conflicto.
generó que haya una presidenta que fue considerada mucho menos legítima a futuro, aunque no necesariamente haya roto con las políticas del Perón. Igual Perón no quería dejar a Isabel. Él la quería sacar a Isabel porque se daba cuenta que no estaba... No la quiso tener nunca. Ojo, la eligió él. Pero vos decís para el partido, para las elecciones. La eligió justamente por una forma de mostrarse equidistante dentro del movimiento. Está bien, pero cuando él sabía que se moría, no la quería dejar a Isabel. En realidad Isabel estaba para no meter a nadie y no tener conflicto con los guerrilleros o tener conflicto con la derecha. Pero tampoco hubiera tenido otra persona para dejar. Claro, eso es lo que... Bueno, por eso termina quedando ella, porque no tenía otra persona. Pero a lo que voy es que él no quería dejarla tampoco. Si hubiese tenido un Rucci, ponele, lo hubiese puesto a Rucci, seguramente. No, no creo que hubiera puesto a Rucci. ¿Puedes decir que no? Porque no estuvo ningún... No se barajó la idea de que hubiera un representante de sindicalismo así, duro. Creo que justamente la elección de Isabel tuvo que ver con mostrarse equidistante y que en su momento estaba bajo la noción esta, de que con Perón vivo esto se iba a sostener. Claro. Pero muerto era otra historia. Sí. Pusieron todas las fichas ahí, se murió Perón, chau, nos quedamos sin ficha. Exactamente. Bueno, él hace la transformación del movimiento, bueno, esto es anterior, ¿no? Del movimiento peronista de un movimiento político a un movimiento revolucionario, ¿no? Estamos hablando de Perón en el exilio. Plantea la necesidad, pero ahora en la práctica, o sea, desde el exilio, alienta y enciende esa idea. Cuando le toca llegar al poder... Nuevamente, él pasa de hablar. Él hablaba del socialismo nacional y cuando llega de nuevo empieza a hablar de la democracia integrada. El propio lenguaje de Perón, o sea, Perón mantuvo un lenguaje ambiguo en el exilio que dejó de ser ambiguo cuando vuelve. Claro. Cuando vuelve al poder, ya no se maneja con ambigüedad. Claro. La triple A. Se crea en el gobierno de Perón con su consentimiento, pero sí él estaba al tanto y sin embargo no fue que lo evitó. Alguien se va a enojar conmigo. La AAA se crea durante el gobierno de Perón. Claro, no se sí, crea sí. durante el gobierno de Isabel. Y es difícil. Es lo que estoy diciendo yo. Sí. No, pero reafirmo esto que vos decís. O sea, yo lo reafirmo también porque muchos plantean que se crea en el gobierno de Isabel. Claro. Porque para combatir al ERP, ¿no? No, para combatir en general a los marxistas. Eso es importante porque para AAA los montoneros son infiltrados marxistas dentro del movimiento. ¿Para Perón también? Perón tiene un encuentro con diputados de la tendencia revolucionaria. Y hay una serie de entrevistas en las que él dice, el que quiera hacer una guerra acá, no se va a encontrar con quién pelear. Porque nosotros no venimos a una guerra, nosotros venimos a gobernar. Él dice también esto, lo del león hervido. Yo soy un general pacifista, soy como un león hervido. Y hay un momento en donde él dice, los que quieran venir a copar, en una entrevista con los diputados, a los que termina haciendo renunciar a su banca, diputados de la tendencia revolucionaria, dice, a los que quieran copar nuestro movimiento desde afuera, los vamos a combatir. Si no alcanzan los medios legales, vamos a usar los ilegales. Porque acá no tenemos ningún enfrentamiento que dar. No puede haber una lucha al interior del movimiento porque todos somos peronistas. Salvo que sea alguno comunista. Claro. Si yo fuera comunista, me voy con los comunistas. No me quedo en el peronismo, dice. Lo dice Perón. Sí. ¿Por qué remarco esto? Porque López Rega era el secretario personal de Perón. Era su mano derecha después de Isabel. El Marcos Peña de Perón era. El Marcos Peña de Perón, si querés. Y difícilmente Perón hubiera podido no enterarse. Sí. O sea, si bien no está del todo claro, es ingenuo considerar
para mí, que Tal cual. Perón no hubiera avalado o hubiera condenado absolutamente las prácticas de la AAA. Si bien quizás no eran los métodos mejores para Perón, no sabemos si los hubiera condenado categóricamente, como algunos plantean. Lo que sí es cierto es que López Rega, tipo de mayor confianza para Perón, siendo ministro de Bienestar De Social, bienestar social, sí. formó una agrupación terrorista de extrema derecha para liquidar zurdos. Y las pintadas, es muy loco, las pintadas de la AAA eran zurdos putos, así ponía. Pero, Hay sí, pero está imágenes muy y demás. interesante porque yo no lo tenía este concepto. Yo creí que él lo había creado para combatir directamente al movimiento guerrillero, no al marxismo. Pero entonces, cuando está Perón, cuando se agarraba un marxista con la triple A, ¿se le hacía lo mismo que se le hizo después cuando Perón no estaba? Sí. ¿Se lo torturaba para sacar la información y lo La mismo? AAA O sea, hacía. ¿funcionaba de la misma manera, nada más que...? No tenía los medios de la última dictadura. Ojo con esto. Claro. Porque la última dictadura formó centros clandestinos de detención o campos de Claro. concentración que, como dice Pilar Calveiro, permitía el uso de la violencia irrestricta y limitada. Claro, ¿Por ellos lo hacían qué? en las comisarías, la triple A de Perón, estamos No, la hablando. AAA era clandestina. Ojo, tenían el aval de comisarios, pero no Ah. estaban en las comisarías. ¿Me explico? Sí. Era clandestino. Hacían torturas, hacían desapariciones, pero no tenían la misma capacidad que tuvieron los militares, porque los militares disponían de una estructura que les permitía disponer de la persona por el tiempo que quisieran. También lo que pasaba era que a Pero veces, ¿en dónde los aún. torturaban entonces? Si no tenían centro de Por clandestinidad. ejemplo, a veces caían en su momento vehículos que capaz decían Ministerio de Bienestar Social o ambulancias que venían Ministerio de Bienestar Social y que se podían llevar a los heridos de un FT López Rega enfrentamiento. decía. Sí. Y los chupaban. Los desaparecían. Sí, pero a la AAA le gustaban más los métodos escabrosos. ¿Cómo? Ojo con esto. La desaparición era una práctica, o sea, la AAA cometió desapariciones, y las desapariciones también empiezan con, en su momento, el operativo Independencia, los decretos de aniquilamiento de Isabel. El primer centro clandestino de detención se funda en el 75, que es la escuelita de Famaillá, para combatir a la guerrilla del ERP. Ahora, la AAA gustaba, o sea, acá están citando el caso de Felipe Vallese, sí, obvio, hubo desaparecidos antes, pero el método de desaparición de personas como política represiva Claro. empieza después. O sea, fue No, o una sea, forma de durante represión. Perón era como daño colateral y después de Perón es como, bueno, lo que venimos a Fue hacer. algo planificado. No, no después. O sea, ya en la época de Isabel empezó a haber más desapariciones y durante la dictadura no fue una forma de represión, fue la La forma que forma, adoptó claro. la represión. La AAA le disfrutaba de hacer cosas más espectaculares. No tanto la desaparición como desapareció, sino asesinar y que fuera visible Sí, el el placer. impacto. No, no, por ejemplo, al hermano de Frondizi, Sí. a Silvio Frondizi, lo mata la AAA. Ah, mira. No se sabía, es un intelectual marxista que era profesor de la UBA, o muy reconocido, lo matan de 30 tiros en la cabeza. Claro. Sí, no era un No es que tirito. desaparece el cuerpo, lo dejan ahí Claro. vivo, lo dejan ahí el cuerpo para que se vea. Sí. O Claro. sea, la AAA hacía las cosas más ruidosas. Claro, o sea, quería imponer terror también. O sea, Sí. quería controlar desde el terror. Perón quería atacar a los puntos claves para desarticular al Bueno, movimiento, ¿no? ojo. O sea, la AAA, igual la AAA era Ah, autónoma perdón, por su perdón, la cuenta, triple por eso A. digo, Tenés razón, sí. la En realidad, R AAA López Rega era el que la es manejaba. López Rega. Claro. Lo que no está claro que Perón, o sea, la haya formado. Sí, Perón, o sea, sí López Rega, el hombre de confianza, digamos, terriblemente cercano a Perón. Sí. Lo que
Yo no me animaría a decir, era que simple y llanamente Perón no sabía o no tenía nada, o si se hubiera enterado no lo hubiera dejado. No sé si lo podemos conjeturar eso. O sea, yo no creo, Para mí podría no. haber condenado los métodos, A mí no me cabe no sé ninguna si duda. hubiera condenado el objetivo, porque insisto, por ejemplo, la represión contra el comunismo durante el gobierno de Perón también fue violenta y requirió de torturas. Para eso existía la sección especial anticomunista de la policía. Pero entonces, si ellos no tenían centro de clandestinidad, usaban otras maneras de tortura, diferente a la que usaban en la época de No, no, Videla, ¿o no? usaban la picana, pero hacían mucho esto de los asesinatos violentos, colocación de bombas, colocaron bombas, pusieron una bomba, por ejemplo, ¿La cuando triple se iba a A? estrenar Jesús Superstar, el musical, se iba a hacer acá y colocaron una bomba. Sí, la AAA también colocaba bombas. Acá en Morón, donde yo vivo, había un local, por ejemplo, la Juventud Peronista, a la cual la AAA le colocó una bomba. Sí, la AAA también colocaba bombas. Eso pasaba. Está muy, muy interesante esto, porque yo la verdad no lo sabía. Obviamente, por quiénes eran los líderes, se sabe que tienden a manejar las cosas de una manera y otro tiende a manejarlo de otra, pero está muy bueno las especificaciones. Bueno, a ver. El tema este que a mí me parece muy interesante, ¿por qué? El tema de los guerrilleros que después se le sublevan a Perón. Lo que quiero decir, para mí no cabía nunca en la ecuación de Perón que él después pudiera. A lo que voy. Es como Que tener. no podía gobernar con los guerrilleros. Claro, es como. Yo no puedo mandar a los guerrilleros, empoderarlos, que ellos vayan, eliminen a mis amigos, después yo llego y manejo a la tropa. ¿Me entendés? No cuadraba en lo más mínimo con el esquema del pacto Claro. social. Por eso él dice, no hay ninguna lucha que dar. El que quiera dar una lucha acá, no sé qué va a hacer. Pero era, a mí me Para parece él. muy lógica la reacción. A ver, no la justifico, pero es lógica la reacción de Perón. ¿Qué poder tiene? Si nosotros, si está ahí Perón, es por nosotros. O sea, nosotros tenemos más poder que él. Así como lo sacamos a los más fuertes que él no pudo derrocar, lo podemos derrocar a él. El tema, sí, el tema es que esa visión es la que tenían ellos, pero no necesariamente la realidad. La No, no, dictadura también se obvio. va por la presión del movimiento obrero. O Sí. sea, así como estuvo la guerrilla, y esto se suele, y era también la otra amenaza que consideraban que tenían la última dictadura, la última dictadura sobre todo desapareció obreros, porque el movimiento obrero, así como estuvo el Rodrigazo, el Rodrigazo, el Cordobazo, el Viborazo, vos tuviste el Rosariazo, el Mendozazo, todas puebladas, con un movimiento obrero muy combativo que fue también la base para que se Sí, vaya la ahí sí dictadura. tenía mucha más injerencia Perón desde el exilio, ¿no? O esto era de los sindicatos. Y sí, no, o sea, Perón los avalaba, pero Perón, insisto, no hay que sobremencionar. Perón lo que podía era Sí. legitimar o no lo que había acá. Y podía dar representación y a veces coordinar algo. Pero los actores acá Era eran muy autónomos. Por autónomo, eso claro. Vandoor fue lo que fue. Y el sindicalismo combativo, o sea, el sindicalismo en ese momento podías tener tres expresiones. Si querías la burocracia sindical, pues sindicalismo ortodoxo, el sindicalismo combativo, Raimundo Ongaro, Bandor muchos peronistas. No, a Vandoor lo pondríamos en el ortodoxo. ortodoxo. Hubo otro sindicalismo que, digamos, era peronista, la CGT de los argentinos, que era una parte del, que muchos de la CGT de los argentinos planteaban esta idea del peronismo y el socialismo, ¿no? Peronismo y socialismo como lo mismo. Y después tenías el sindicalismo clasista, más Agustín Tosco, más PRT, que era independiente del peronismo. Todo eso también contribuyó a la caída de la dictadura y fue también lo que contribuyó también a la crisis del gobierno de Isabel. El Rodrigazo, como el ajuste de Celestino Rodrigo, y después la movilización de la CGT, que hace el primer paro nacional contra un gobierno peronista. Bueno, a mí me encantó la charla. Yo ya no tengo más preguntas, pero me gustaría que la gente
le haga preguntas si tienen alguna duda de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Y mientras tanto, el golpe del 70, del 76, ¿vos coincidís conmigo que es la decadencia de la Argentina? Yo hice un periodo 76-2002, 2001. No lo digo yo, lo dice Pablo Gershunov. Que Pablo Gershunov, Argentina no fue Australia. ¿por qué Argentina no fue No me lo diga, no Australia? me lo diga. Estuve tratando de comprármelo ese libro. No está en ningún lado. No hay stock. No hay nada. ¿No hay? Bueno, ¿por qué Argentina no fue Australia? No sé cómo voy a hacer para mostrar esto. Pablo Gershunov traza dos Pará. grandes. Para que no te esté escuchando. Porque como no estaba, me compré Ah, muy este. bueno, muy, muy, muy bueno. En ¿Por qué Argentina no fue a Sí. Australia? Pablo Gershunov hace un trazado de la relación en la evolución de los PBI per cápita Sí, ahí va, de la tabla de abajo Argentina sería. y de Australia. Él presenta dos grandes ciclos. Un ciclo de convergencia que va del 84 al 29, y un ciclo de divergencia que va del 29 a la actualidad. Ojo con esto, la divergencia en la evolución es anterior al peronismo. O sea, en el 29, la evolución del PBI per cápita de Es Australia va en distinta. una dirección y la de Argentina en otra, porque había condiciones previas. Australia tenía un proteccionismo distributivo, Argentina no. Australia tenía un desarrollo de la minería, Argentina no. Sí. Australia quedaba dentro del proteccionismo del Commonwealth y Argentina no. A grandes Sí, rasgos. es muy importante eso. Se puede desarrollar más. Pero entonces no estás coincidiendo con lo que yo digo del Sí, 76. ojo, ojo, ojo. Ahí empieza la divergencia. Ahora, en esa divergencia tenés una divergencia importante entre el 29 y el 45, y después tenés una divergencia menor, que es la del 45 al 75. ¿Por qué digo esto? Porque entre el 45 y el 75, si uno toma el crecimiento de Argentina y el crecimiento de Australia, son líneas paralelas, Claro, o sea, el solo que desde salto, puntos más bajos. claro, el salto, el desfasaje se da en el 30, pero después van acompañados, es lo que vos estás diciendo. Después, no es que van del todo Pa acompañados, o sea, paralelos. van Claro. paralelos. Van paralelos del 45 al 75 Claro. y no están tan lejos. Esa línea paralela se rompe en el En el 75 y 75. en eso estás en lo correcto, porque es desde el 75 en adelante que Australia va para arriba y Argentina va para el abajo. PBI per cápita como porcentaje del PBI per cápita australiano o el norteamericano se rompe. Adamowski también tiene un cuadro similar sobre esto. Él lo hace como porcentaje del PBI norteamericano y vas a observar lo mismo. Es del 75 al 2001 que realmente se jode la Argentina y el PBI per cápita es una sola Sí, medida. sí. La otra forma de medirlo es la deuda externa. Ah, claro. En 1975, 7 mil millones de dólares y en Sí. 2001, más de 200 mil millones de dólares. ¿Cuándo la Argentina no tuvo deuda externa? Porque la termina de pagar Perón no sé en qué año y cuándo retoma la deuda, ¿sabes? Bueno, capaz que no lo sabes. Sí, se empieza a endeudar así en ciclos importantes a partir de la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora de 1955 es el primer gobierno argentino que negocia un préstamo con el El FMI. FMI. Ahora, si comparamos, ojo, del 55 al 75, la deuda como porcentaje del PBI es mucho menor de lo que va a ser posteriormente. Acá hay una pregunta anónimo, anónimo 12. Sí, acá, García Elorrio fue parte de lo que se llamó cristianismo y revolución, y García Elorrio fue uno de los que inspiró a Montoneros.
Efectivamente, Montoneros surge dentro de la militancia católica originalmente. Todos los pibes que fundaron Montoneros empezaron haciendo militancia social dentro de la Iglesia Católica. Es más, en el comunicado del asesinato a Aramburu, asesinato o ajusticiamiento, Montoneros en la nota dice: y que Dios se apiade de su alma. Acá hay una pregunta que está buena, interesante, que bueno, es bastante polémica de Christian D. ¿Puede ser que decían que los generales Cáceres, Vilas, no me acuerdo qué tercero, le propusieron a Isabel Perón a liquidar de una vez por todas al ala liberal de las Fuerzas Armadas? Bueno, hubo un acercamiento de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, pero sabes que hay un general cuyo nombre siempre me olvido, que tiene un enfoque mucho más conciliador y si queremos más antiimperialista y que se va en la época de Isabel y no me puedo acordar el nombre, pero no es Cáceres, estoy seguro que no es Cáceres. Creo que era algo con G. Tengo que buscarlo. Esto no lo tengo del todo claro, qué tanto le propusieron el aniquilamiento. Sí creo, va, creo no, hubo un sector de las Fuerzas Armadas nacionalista que trató de coincidir en su proyecto con Perón. Me tengo que acordar cómo se llamaba este general. Pero no es medio contradictorio porque Cárcano, sí. Cárcano, Isabel no se creo. vuelca un poco al liberalismo durante su gobierno. No ideológicamente, en Por políticas económicas necesidad, sí. O decís. sea, de lo que ocurre durante el gobierno de Isabel es que Celestino Rodrigo, que es un economista ortodoxo, llega al Ministerio de Economía de la mano de López Rega, era compañero de López Rega, y Celestino Rodrigo es el que termina proponiendo el plan de ajuste, se conoce como el Rodrigazo, y que en cierta forma inicia el ajuste ortodoxo que después se va a sostener en las décadas que siguen. Acá no se dice. Cárcano es, si no me equivoco, el que les digo. Charlen de la doctrina. Yo no puedo charlar de la doctrina si no la leí. Acá dice: el comunismo se infiltró en la iglesia para corromper las mentes de los incautos. Por eso la iglesia romana autorizó o bendijo en las sombras a los militares y los valores cristianos y occidental. No sé a qué se Sí, refiere. igual no es que el comunismo se infiltró en las iglesias. Hay que entender que la Iglesia Católica tuvo históricamente una doctrina social y que en el contexto de la década de los 60, en los que se cuestionaba todo, hubo sacerdotes que también cuestionaron cuáles eran los alcances de la doctrina social de la Iglesia y demás, y que era lógico y esperable que si la década del 60, si los cambios no dejaban nada intacto, era lógico esperar que la Iglesia Católica se viera afectada. Mira, acá Anónimo 12 hace una pregunta que está muy buena. Para vos, durante la década del 70, Montoneros versus dictadura, ¿fue una guerra civil, como dice Márquez, o no? No porque en realidad, si bien desde lo que se justificó en la represión se tomaba la política de la práctica de una guerra, en la práctica no existió un acuerdo, si querés, de partes combatientes como tal. Y no se distinguió jamás para la represión entre combatientes y no combatientes. En ese sentido, podemos pensar que si bien el ERP tuvo la noción o la idea de que iban a llevar adelante una guerra, nunca alcanzaron las condiciones de una fuerza combatiente. Es más, el ERP exigía en el Monte Tucumano ¿cómo era la palabra? El ERP en el Monte Tucumano exigía que se le dotara la condición de fuerza combatiente para que se respeten las convenciones de Ginebra entre guerrilleros y militares. En la práctica, mientras el ERP planteaba respetemos las convenciones de Sí, Ginebra, los nosotros otros, lo desaparecían. claro, para no tener que hacer esa, o sea, mantener los tratados de guerra, prefiero no declararla, entonces tengo vía libre de hacer lo que quiera. Exactamente. Dice, ¿es verdad que la gente pidió el golpe en el 76? Cristian pregunta.
A ver, hay que pensar que hubo un sector de la población que estaba dispuesta a aceptar el golpe de Estado. Ahora, la gente como entidad no dice nada, pero hubo montones de simpatizantes de la dictadura en su momento. Sí hay que pensar que los medios de comunicación, las corporaciones empresariales facilitaron el clima, presentaron el clima del desgobierno también como un agravante para facilitar el golpe de Estado. Esto se puede ver en que no hay una relación directa entre la amenaza de la guerrilla y la imagen de desgobierno. Por ejemplo, después de lo que fue en su momento el alzamiento del ERP en Monte Chingolo, el ERP perdió tanta gente y tantos recursos que ya tenía un alcance mucho más marginal. La guerrilla del Monte Tucumano estaba prácticamente aniquilada. Sí. Y la movilización, digamos, de las Fuerzas Armadas estaba liquidando a la guerrilla. También a Montoneros tenía un agotamiento político. Lo que permitió la dictadura en sí fue romper las barreras que tenía la cáscara constitucional democrática para llevar una represión mucho más desmedida, no solo contra la guerrilla, sino contra la guerrilla fabril, que era como se referían al movimiento obrero, que era lo que les interesaba eliminar. Algo que no hubieran podido hacer dentro de los límites institucionales de una democracia constitucional. No estaba acéfala, pero sí había una crisis política, económica y social. Ahora, tampoco el marco institucional de la democracia permitía llevar adelante lo que después los militares implementaron en lo económico. Hay que entender el golpe también como la presión corporativa de ciertos sectores para los cuales la democracia o un régimen Era un constitucional problema. eran limitantes en el proyecto político que se quería constituir. Bueno, Pablo, no sé si querés cerrar con este tema que es muy interesante. La injerencia de Inglaterra armando a las guerrillas. Mira, yo no es que Inglaterra haya armado a las guerrillas, los guerrilleros compraron armas a todos lados. ¿Puede decir que se las No compraron a los solo, ingleses? sí, pero no solo los guerrilleros. López Rega también compró armas a Inglaterra. Y Las la ametralladoras Stein eran ametralladoras inglesas que eran las que usaba la AAA. Creo que es, o sea, compraron armas a Inglaterra como compraron a otros lados. Claro. También cuando durante la dictadura, para contraofensiva, contra la dictadura la última, hubo, ¿cómo es? Hubo armas soviéticas, por ejemplo. Y no porque tuvieran relaciones con la Unión Soviética, no porque consiguieron armas soviéticas. Sí, pero ¿no hubo unos cargamentos de armas que no estaban registrados? Sí, pero todo eso era clandestino. Sí, Ah, yo sé que hubo unos cargamentos. claro. Sí, pero por eso te Pero digo vos decís, es también. comprado, no es que Inglaterra dijo, vamos a generar un Arma, conflicto. exactamente. Ok, está buena la aclaración. Sí, Bueno, acá lo que sí. dice Anónimo, tengo un dato, en el acontecimiento de Monte Chingolo, del ERP, hubo más muertos que en la batalla de San Lorenzo. Sí, pero eso es porque San Lorenzo no fue una batalla, fue un combate. Sí. San Lorenzo fue un enfrentamiento absolutamente menor en la historia de la guerra de independencia. No, ya lo dijimos, Lucas, que eso no era viable. Bueno, Pablo, te agradezco un montonazo el debate. Creo que enriquecimos mucho más el video que yo hice. O sea, está bueno para alguien que lo ve y quiere, no sé, tocar algunos puntos. Es más, muchos críticos me pusieron ahí. Tendrías que haber hecho más injerencia en esto. Bueno, yo en realidad quise hacer un video siempre trato de hacer De tu opinión. de 10, no, 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 de 10, 15 minutos, y aún así lo extendí a 25 minutos como para tratar de explicar bien el contexto, indagar más, y bueno, creo que no le alcanza por ahí el tiempo para explicar bien las cosas. Y está bueno esto, hacer un video más corto,
más compacto y después profundizarlo en una charla. Creo que quedó mucho más nutrido de conocimientos para los interesados en conocer la historia. Así que te agradezco mucho, es un placer tenerte en mi canal y espero que... Bueno, este video lo vas a subir a tu Instagram. No lo había pensado. No, porque vos lo vas a subir a YouTube. Sí, pero si querés, publicalo. Yo Bueno, lo subo quizás. en YouTube. Dale, dale. Ahora quizás lo suba también a Instagram. Sí. Bueno, síganlo a Historia para Millennial, que es un profesor muy apasionado, que me encanta eso. O sea, cuando te viene en las redes, digo, ¿qué tipo apasionado que se mete en Instagram, da charla, vivo todos los días, encima que da clases, y encima que no te garpa nada hacerlo porque Instagram no te paga? No, no, no. Y así que síganlo, que es Historia para Millennials, está en Instagram y está en YouTube también. Pero bueno, También estoy en YouTube. en YouTube sube los videos más largos, me parece. Bueno, cuando tenés ganas No, subo subís. todo. Subo, ¿Subís subo, todo? subo. Nunca había hecho un video en vivo para YouTube. Después Claro. algún día veré de hacer. Veremos, veremos. Bueno, muchas Bueno, gracias, muchas Pablo. gracias Un por la placer. invitación, Agus. Así que Espero nada, a la que no sea la próxima. última. Espero que no No, sea no, la no va a última. ser la última. No va a ser la última. Para otra Bueno. charla combinamos nuevamente. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.